Okay, muy bien, sin ningún ay, güey, resultado en especial, porque no es vil prueba. De hecho, se me olvidó ponerle que era prueba, después la gente se enoja. ¿Por qué nadie sabe que quiero hacer stream? Es que es prueba. ¡Ves a la verga! Chus a mí, Tú ¿soy yo? escoge ¿Soy yo? tú. Ok, Sí, escoge tú. Esos dos pendejos se van a conectar al Nintendo Wi-Fi Connection. ¿Adivinen qué? Tenemos tecnología. tenemos porno. Tenemos Vamos, a gorra al norte aquí. All right. Versus. Jay. Siento que encontrarás esto. ¡Hola! ¡Oh, verga! ¡Está más mamado todavía, güey! ¡Jay! Yo me acuerdo que aquí las motos estaban Ah, bien no uses vergas, mota, no uses carro. Te van a recontracoger. güey. Sí, es que yo me acuerdo que aquí las motos estaban bien vergas, pero no tienes el chiflón acelerado. Todavía no, vamos a cortar. Vamos a llevar a la normalita. Oh. Ok, Rubén, ¿tú qué dices? ¡Online! Online. Rubén, por favor, dinos si se escucha bien, si se escucha mal, si se escucha la verdad, si se escucha bonito. Dinos todo eso, por favor. Oh. Está bien, vergas, mi amigo, güey. Oh. What? Amor. Tú me pones en orden. Estoy en amor. Esto, No me acuerdo no puedo reírme, ¿verdad? No me acuerdo cómo se manejaba la moto en el Mario Kart Wii. Igual. No, 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 Nada, no me acuerdo en general, o sea, no me acuerdo cómo se usaban las motos, güey. Ah, no, ni idea. Estoy tan acostumbrado al carro. Rubén, ¿tú qué eres? Dice, hola, mis niños. Rubén, no lo puse en el título, pero es una prueba. Ajá, es una prueba nada más. O sea, simplemente, qué bueno que a todo dar que estás aquí. Ojalá que vaya llegando más gente. Se escucha bien, pero hay un problema. No sé cuál sea. Si el problema es que el Luis está tapando tu comentario, pues lo comprendo. Pero no importa, lo deduzco. Que es que yo por el... Muy importante, dice Rubén, tú quieres. De hecho, me gusta cómo se ve Mario y Luigi. Okay. Todos pendejos. A todos los sentados que no tienen carro. Ya me sé que dio timeout. Puede perjudicar, no sé qué diga, porque Luis está tapando su comentario. Debería bajarlos, pero no los voy a dejar ahí. Meta. Creo que encuentro de gente más rápido con el online que tenía Nintendo. Estamos parados. Arriba en Nueva York. Oh, pero ¿qué me vamos a con un pedo? Ok. Ok, ¿qué podría perjudicar al stream? El problema es que no está. Ah, no está Vito, yo digo. Ah, ok. Mi mamá. Verga, güey, 10. Nice, tenemos todos los. Estamos full. No, son 12. 12 el full. Y ya he jugado de full. Ah, somos 10. Sí, Okay. somos Te 10. entendí que había 10 Ah, extras de 9 ya. nosotros. Mira, pinche Daisy puerca. Marranísima, ¿Qué querías de bien? Pinche chingo de letras chinas ahí, güey. Es de ley. Ah, sí, es que Vito no está. El canal de Ángel dice: hola, hola. Canal de Ángel, esta madre es una prueba, ¿eh? No tenemos contemplado hacer el stream. Si le hice portada y todo, fue porque Pues si que salía veo. bien, se quedaba en el canal. Entonces, para que se mire bien la situación, no que se mire lo pendejo que prueba y un pinche cuadro en rojo, pues no va. Que se mire bien, que se mire, que se mire. Es que nomás que, a ver, creo que si yo volteo esto un poquito para acá. Ahí está, ya estás en, más o menos ya estamos atrás. Sí, pero ¿Sabían que hoy es el algo histórico? No sé tendría que qué. moverse el vídeo ahí. Luis dice, che, boludos. Que hoy es un día histórico, va a ser. De hecho, el Luis me ayuda a pensar. A formular. ¿Sabían que hoy es un día histórico? ¿Por qué es un día histórico? Un meme. ¿Saben que hoy es un meme histórico? Se preguntarán cómo estamos jugando online. No, realmente. Si no se lo preguntan, pues deberían, porque pues, no hay online. Es un parche que le puedes aplicar a los juegos de Wii para jugar en un servidor personalizado. Se llama WinFit. Y es lo que estamos probando que también corre. Yo lo estoy probando por 2 semanas y la verdad muy bien. ¿Qué pasará si a Nintendo le pasa a monetizar el video? Wow. Sería muy irónico. Está muy irónico. Nunca tomen soda de naranja y leche.
Y de hecho con chocolate. Ay, cabrón, van a estar eructando bien denso. Rubén, ¿por qué hoy es un día histórico? ¿Se cayó el stream o qué ch... ¿Se paralizó la caja de chat otra vez? Ok, chicos, esto está bueno. Oh, genial. Uno de los problemas... Ah, ¿puedes votar directamente? Ni me acuerdo cómo era el... Uno de los problemas del milenio está por ser resuelto en unas horas. La hipótesis de Riemann va a demostrar... ¿Qué va a ser demostrada en Alemania? Yo vuelvo, voy a prepararme café con leche. Luis dice que ya hackearon el juego en línea de Switch. No, para nada. No. Es la Wii, es la Wii 100%. Ah. Y le vale verga y no, ya se pagó. De vete a la verga. Rubén, tú que estoy emocionado por esa wea. Ya estaba madre, Rubén. No entendí en qué consiste, pero ya estaba madre. No se ha enterado. Ah. Luis 5, algo así escuché. Ah, que ya hackearon el online de la Switch. Ah. No fue un... ¡Vámonos! Mira, un vergota. ¡Ay, no, granada! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Ay, traigo un funky chat chingador de mí! ¡Ándale! Voy a tener que la pinche moto principal se abre un chingo. Sí. Voy en último. No, ahora sí voy en último. A ver, cabe señalar que no valemos verga en el mero carro del Wii. Tengo tanto que no lo puedo ver. Otra estrella. Ven para acá, ven para acá. Este güey, ¿por qué ven reverse? Que está muy bonito, güey. Ah, pinche Daisy que llovía la nada. No, no fue una Daisy. Oh shit, ok. Mira, Antares, no sé quién sea, pero no vales ver. Me cago en la puta. Chicos, perdón si no leemos los comentarios, pero la neta que. Sí, si nos surge. Mal yuyu. El online este parchado está nuevo y mejorado por el solo hecho de que. Hackeas y te detectan inmediato, se acaba la partida. Sí, está muy bien eso, de hecho. Me va a pegar la chucha, me va a pegar la chucha, se me va a... Me hizo brincar la puta caja de objetos. No, denmelo. Lo siento lento con madres, güey. Es que se vive. Bueno, fue porque tu humor es pesado. ¡Vámonos! ¡Uy, yo lo vi! Y estamos a 30 frames. Para reducir el lag en el online. ¡Uy, yo lo vi! O sea, ¿en el Mario Kart hicieron 60? Sí. Eso no lo sabía. ¡No! Okay. Oh, fuck. Ok. No. Ok. Vámonos. Uy, la verga. Jay. ¡Oh! Su puta madre, me van dos veces que me pasan a bullet trip por el ladito. No, no seas mamón. Fuiste tu hijo de tu Ok, muy bien. Ay, no mames. Están buenos los pitos, chicos. Así que pido su opinión. ¿Qué opinan del actual mame de Bowsette? Ah, el Bowser con la coronita, ¿no? Ok, primero que nada,
no tenemos por qué no arruinar la diversión. Ay, dulce jugadores, la siguiente match. Oye, no tenemos por qué no arruinar la diversión, ¿verdad? Pero pues el hongo nada más afecta en Totten. Antes de pensar... ¿Cómo sabes? ¿Has visto que otra pinche persona lo agarre? No, va. Es porque dijeron que el hongo nada más afectaba a Totten. Ahora, otra cosa... Yo no sé. Pero bueno, ignorando ese hecho, ¿no? Ignorando ese hecho. Digamos que nunca dijeron eso, que esa manera no es oficial. Yo siento que Bowser, antes de convertirse en mujer... No sé qué efecto tendría en Bowser si convertirse en persona. O precisamente si el hongo te convierte en mujer. Es otra cosa que no han especificado. Si el hongo te transforma en mujer o si te transforma en persona. La imagen que te pasó del Bowser. Ese me encantó, me encantó esa. Ok, dejando claro que te convertiría en mujer. Ajá. En serio, qué puto diseño tan genérico se dieron para sí, Bowser mujer. Exactamente. Exacto. Cuando yo miré dije... Dije, o sea, se hallaron los ojos más animescos, le pusieron el vestido a la Peach. Hay nomás como dos dibujos que me han gustado realmente, que yo he mirado, que realmente me han gustado. Ajá, o sea, de toda la cagada que he visto, han sido dos que realmente me han fascinado. Que he dicho, verga, esto está bonito. Hijo la verga. De nada, pinche cangrejazo que me metí, güey. Ahora, culero. Si vieras cómo, ¡hijo de la chingada! Si vieras cómo me gusta esta pista. Yo la odio. ¡Au! Chica guamá, son el hocico. A la verga. Esa mano, ¿vas a ir en turbo azul o la moto? Sí. Okay. Hijo de tu puta madre, que me agarrara, puta chinga. ¡Ah, fuck! Mío. Qué pena puta, güey. Pinche funky castroso. Ay, cabrón. Los cangrejos salen de la tierra, no había visto. ¡Yo go! ¡Jay! ¡Jay! Yeah, the final lap. Enunciado, mamá. Acostúmbrate, es el malo que rola. Papá vergotas y mamá pa' noches. ¿Qué? ¡Hijo! ¡Qué bueno que se me ha quedado un video! Me salió apenitas. Me salió okay, un video funky en la nada. Chingada madre, mi cama me hice pipi pipi pipi, me mojé todo mi colchón, No entendí. Pichi diseño atrae manuelas, el Kirby Crayola. Rubén Tuquerros dice: la coronita lo que hace es convertirte en una versión de la princesa Peach, conservar algunos rasgos del usuario. Eso no se ha dicho todavía. No sé, sacaste eso, pero... Ajá, Rubén, tú querrás como el peinado de Toadette y sus ojos. ¿Eh? Los ojos son de Peach. Simplemente los ojos son de color gris. Es que yo creo que con la información que tenemos, la gente lo logró fetichizar de alguna manera. El canal de Ángel dice: ahora que están jugando online, me acordé de algo. Que no. Nintendo le había. ¿Qué? Había la seguridad y toda esa wea en 3DS, ¿no? No está bien ahí escrito esa pregunta. El Kirby de Crayola dice: dejaré ya mi like porque en cualquier momento me quedo dormido. El canal de Ángel dice: entonces, ¿por qué hay hackers en Mario Kart 7? No, pues Mario Kart 7 es punto de aparte ahorita. Pero de hackings, yo acabo de conseguir un Wii y me tengo que esperar 7 días para poder ingresar al online de Mario Kart Wii. Está de locos esto. Sí, es para verificar para evitar que el spam de cuentas, pues. Dice: a mí me gustó el diseño, aunque también me pareció algo genérico. Sí, es que está bien genérico. Sí, está súper genérico. Venga la verga. Está súper genérico porque es simplemente es otra versión de Peach con ojos animescos y cuernos. Y ya se acabó, pero digo, hay dos que tres que sí me impresionaron mucho los dibujos. Venga la verga, ¿cómo se fueron por ahí? Aquí veo muy pronto, ¿eh? Puti, con qué consola. ¿Qué es lo que te digo? ¡No!
Es... ¡Y vete a la verga! ¡Y vete a la verga! ¡Fun conazos! Es lo que te digo, hay un chingo de páginas. Porque. No sé. Y nomás me tengo estrella. ¡No! ¡Mi estrella! ¡Mi estrella! Chingados, te la quitaron, güey. Nunca había visto que alguien le quitara la estrella. Nomás en este Mario Kart, por lo que veo. No, te viene el doblaje. Ah, pero el doble H tiene sentido, güey, la traes cargando, güey. Nunca me ha pasado eso, güey, lo que me acaba de pasar ahorita, güey. Tres estrellas y un boleto. Pues está un poco contra mí, güey. El pinche. Funky, güey, que parece sacado de yoyos, güey. ¡Hola, hola, 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 hola! Super loco, la ver. Sí. Vamos, ¡uy, un gato en frente de mí! Bueno, ya de chingada. No, no me dejó cruzar siquiera. Ok, ¿qué piensan, Led? A mí me gustó que, ¿qué piensan, Led? No entiendo ahí. Si hay gente jugando online. Si hay gente jugando online o tarda mucho. No, realmente empezamos hace nada. Dice. ¿Quién? En las noches cuando más gente hay. ¿Fue con Lexis? Recon Lexis, pero no me suena. ¿De nuevo? No sé. ¿Entró nuevo en una prueba? No sé. Si eres nuevo, bienvenido. Y si no, qué malas personas somos. Y si no, qué culeros somos. Ok, el canal de aquí, ¿qué opinan que Disney despidiera a James Gunn? Ah, sí. Yo no sé mucho de películas, pero sí vi esta noticia. ¿Quién es James Gunn? Es el productor de una película de superhéroes que... No me enteré. Rubén, ¿tú qué eres? Sinceramente, Bowser es lo mejor que te ha pasado a la humanidad desde que las vacunas se inventaron. El Kirby creyó, le dice, pero el de Pichet tampoco es que fuera súper único, el vestido es como... No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso, sino que... No sé, de hecho, por qué se les ocurrió con Bowser, habiendo tantos monos que puede haber. Bowser fue el elegido, quién sabe por qué. No tengo idea. ¿Han visto las Shy Guys de Minus Age? Ajá, o sea... De hecho, me encantan los diseños de Minus Age. Es un perro. Sí, es un puto enfermo, pero me encanta. De hecho, de mis favoritos ha sido el Goomba y Boo. También la planta pirámide, son muy verdes. Y los Boo están muy bonitos. ¡Cabo en Dios! Chicos, perdón por la pata que le acabo de dar el micrófono. Me dejó un mesón en el pie. ¿Quise rascar? ¡Ay! ¡A la hora se me acabó! ¡Te acabó un lado de mí! Me salgo bien cabrón de camino, güey. Tengo que acostumbrarme, ¿sabes? Esta madre. ¿Estás usando el chuchu? No es el chuchu. Siempre juego con esta madre. Pero la moto, siento que se abre mucho. Y siento que el Mario Kart 8 se cerraba un putero. Que el Mario Kart 8 se desbalanceara la moto. Sí, aquí están rotísimas. ¡Uy, yo la! Aquí un carro no le gana una moto. No, por haber, güey. Excepto ese. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, vente a la verga! Me la aplicaron, güey. ¡Super bukake, mamón! Tenía mucho que no hubiera un bukake así, güey. Hijo de su puta madre, me la dejó, ¿verdad? Ande, culera, llévesela. No mames, me sacaron del puto camino. ¡Quítese a la verga! ¡Quítese a la verga! ¡Oye, Alberga, vi un carro con una estrella atrás de mí! ¡Oh! ¿What? ¿What? ¿Qué puta mierda pasó? ¿What? ¡Oh, Dios mío! ¿What the fuck? ¿Qué cosa tan pendejo? Fue input perfecto. El momento que se hizo grande, yo le pegué con la estrella, me aplastó. No sé cómo. ¡Perra madre! Muy estúpido, güey. Ok, muy bien, se me fue la última pregunta de los 33 años. La regla 34 tardó 36 años. Eso es muy raro. No soy nuevo, pero tiene rato que no entraba a sus streams, dice Raccoon Alexis.
El canal de Ángel dice, wow, sabía que vivía en una cueva, pero no pensé que no saliera nunca. Es que depende, ahorita la neta, en que hemos estado engranados. Yo con el trabajo. Que nos han quitado toda nuestra atención así en masivo. El Kirby Crayola le dice, cuando me di cuenta del mame, hay más fanarts más 18 de Bowser que de Pichet. Sí, de hecho no sé por qué es Bowser, no entiendo todavía. No entiendo por qué Bowser. Y no sé por qué del día a la mañana así todos, pum, fans de Bowser, no entendí. Dije yo, bueno, está raro, pero bueno. Sí, pinche Tumblr es una bomba o esa madre ahorita. Dice, ¿por qué Bowser puede ser el más thick como waifu? Más thick. ¡Extra thick! Aunque ya preveo una oleada caca de versiones femeninas de Wario, Waluigi y DK. Ah, ya las hay. Ah, ya tocó la mía. Qué asco, Ubu. Luis 5... ¿Se culerón? ¿O qué culerón a lo mejor? Ah, sí. Culearon 11. Rafael Torres, hola, soy nuevo. Mándenle saludos. No, Rafael, no caeremos en tu trampa. ¡Hola, Rafael! ¡No! Ah, no mames, güey, elegiste esto. De todos elegiste el pinche demonio encarnado. Era muy bonita. No, Renata. Es que es un bolonio. ¡Vámonos! Yo me acuerdo que esa pinche pista sí me la sabía. ¿En la de la verga, me voy, te guacho? ¡No! ¡No me dejes aquí, pendeja! ¡Ahí, güey, para abajo! Se me olvidó que mi moto es demasiado pesada. ¡No me acuerdo nada! ¡Y voy con Daniel, pinche! ¡Ah, no, México! ¡Go, go, go, go! ¡Qué pendejo! ¡Un balance! Se me olvidó, güey, que había ahí. ¡Ay, vale, verga! No. La pinche y toda loca la de. Ah, la verga con tu pinche rayo. Está tu madre, pinchito agresivo. Bien. Alguien que por favor agarre la palabra J y le ponga las letras esas del Vaporwave. Y lo ponga en el chat. No mames, otra estrella. ¿Y esa concha verde qué pedo? ¿Qué? La pinche concha verde que de la nada salió. ¡Ah, puta! ¡Ah, Trudy, puta! ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, no! ¡Voy a caer! ¡Voy a morir! ¡Voy a caer! ¡No! ¡De un vergazo! ¡Voy para abajo! ¡Ay, qué te dije! ¡Hijo de la verga! ¡Ay! ¡Hijo de tu puta! ¡No me quitaste ni me dejó un go! ¡No! ¡Chingado! Es que YOLO. Au. Está a huevo. ¡Oh, no, fuck you, fuck you! ¡Por su puta madre, güey! ¡Neta, cómo me caga esa parte! ¡Guau, wow, pinche vale de impráctica! De hecho, yo creo que es la única parte horrible, güey, de Rainbow Road, güey. ¡Oh, me hijo de la virga, güey! Te fuiste a salvar. ¡Yay! ¡Bien! ¡Ah, ah, chida madre! Iba atrasito, güey. ¡Verga! ¿Cómo chicos? Es que no alcancé a cruzar si había otro pendejo atrás de mí. Pero bueno, dice. Porque el líder. Son 30 segundos después de que el líder pasó. Ah, ok. El canal de Ángel dice: Jote de Gamer, un clásico. El canal de Ángel dice: hace poco vi en su canal un gameplay de Sonic Forces y un unboxing de la serie de la SNES Mini. Y Dios, me dio ganas de cortarme las. Venas. Putas venas. Yo ya. A ver, te toca. ¿Qué quieres? Ok, vamos a ver. No, ok, Chevrolet.
primera pista. Bonita, Beto. Yo ya vi las versiones con el power-up de la coronita de algunos personajes de la franquicia de Mario XD. Pero la que más me gusta es la de Bowser, porque me gustan las chicas bien darks. ¿Alguien con sus fetiches? Luis dice, ¿dónde está Vito? Está dormido. El Kirby cree que la yo le hice, supongo que Bowser sería algo así como el rey helado de Hora de Aventura, cosa que yo no quisiera ver en vieja. Déjame ver. El rey está bien pinche feo, pero me sorprende que te... No, ¿por la reina helada? Fue, pero me sorprende que la reina tuviera su encanto. La reina helada está bonita, a mí se me hace bien adorable. Ya me lo invito para que dé su opinión de Bowser. No me gusta la voz. A mí se me hace bonita la reina helada, pero no me gusta su voz. Bueno, yo miro ahora el otro en inglés. Así que no sé cómo es el español. Jay. ¡No! ¡No me den esto! ¡Con su puta madre! Me voy a tornarme en los hijos. No, pero ¿cuáles son las probabilidades? Oh, no. Es mejor todo lo que puede hacer en esta pista. Odio esta pista. ¿Voy a romper? ¡No! Uy, yo nunca habré hecho la chingada con la estrella. No me dejes aquí, no, madre. ¡A la perra, que este cabrón ni con el hongo lo alcancé, mamón! No, y así menos. No, me da así chiquito menos. ¡Mi carne aquí! ¡No! ¡Quítate! ¡Ay, me quité el camarón rojo! ¡Puta madre, güey! ¡Uy, vino un cabrón hecho a la verga con la estrella! ¡Mamma mía! ¡Uy! ¡Hijo de su puta madre! ¡A la verga, mamón! ¡Iba en cuarto! Y te hicieron suya la verga. Ok, muy bien. Ya me repito, lástima que mi Wii se puteó y ya no puedo jugar al Mario Kart Wii. Rubén Tuquerres, bueno, eso fue con Alexis. Rubén Tuquerres dice, digan el nombre del online del nuevo Porfi. ¿Cómo? Es Winfi, ¿no? Ah, Winfi. W-I-W-M-F-I. Winfi. Winfi. Voy a hacer una colecta para poder comprar pilas para el Wii que tengamos en mi universidad. Que tenemos. Rafael Torres dice, se brincaron mi comentario y ya entendí. Jajaja. Ok. Es que hay comentarios que se me fueron. Salen a media mientras estamos jugando y estaba medio cabrón. Acuérdense que ustedes lo ven con cierto delay. Mucho, bastante. Es una puta basta. Chicos, está todo esto hablando de delay y de putas vascas. ¿Cómo va el stream? ¿Va bien? ¿Va decente? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Puta mierda, tío. Se ve verde. Me quedó solo en la cosa de ese anime. No, cabrón, no está todo, güey. Voy a pinches morir aquí. Quedó poquito. Pero para antes de que empiece esa madre. ¡Fuck! Uy, no mames. Esta pinche pista no me gusta como tú, si te ¡no le pongo la tapa! Esta pinche pista no me gusta aquí, güey. Marco no se le dejaron revergas. Ah, sí. ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Vete a la verga, pinche gordo puto! ¡No agarra nada, pendejo! ¡Ah, no, métete! ¡No! ¡Ah! ¡Puto! ¿Cómo chingados se pasó eso? No sé, pero acabo de ver un cabrón que le iba a pegar, le pegó el caparazón que a mí me iba a pegar. Me choqué contra algo y me tumbó, güey. Es el lag, porque es el lag, ¿verdad? Chocaste contra el lag. Bendito sea. Toma por puto. Ahí se fue por abajo. Ahí se fue por un lado. Ahí toma con la pared. ¡Oh! ¡Eso fue bajo! ¡Oh! ¡Oh, de Dios santo! Esta mierda. Bien, no, merda que se cae. ¡Oh! ¡Ay, lo dejas el pinche murciélago de mierda! ¡Ah! ¡Ah!
hijo de la verga. ¡Oh, no, Jesús! ¡Ándale por pendejo! Por pinche puto y mal amigo, güey. ¡No! ¡Au! ¡Mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Otra puta bullet tienes, neta? Soy yo, la verga. Ahora soy puto, que vengo un fierro. ¡Ana! ¡Ay, no! Wow. Super útil. Porque no, damos un bueno. ¡Oh, no! ¿Este güey qué pedo? ¿No le pegó a los murciélagos? Se cayó. ¡Uy, la verga! Está bien castrante este pinche perro rojo ahí. Pero no le pegué, qué pinche idea. ¡Ahora la que llevaba la! Y me pego, este hijo su puta con la estrella, güey. ¡Un huevo! Se va a ver un putero el de rap, güey. Y no va a alcanzar a cruzar. ¡Uy, apenitos! Ok, dice. Ya se me pasó un comentario. Racon Alexis dice: ¿cuándo creen que saque la versión mejorada de la Switch con más duración de pila? Todavía no. Yo digo que todavía no. A lo mejor para finales de 2019 yo miro la Switch Pro. Que ojalá que sea el dock. Por favor, que sea un nuevo dock. Eso estaría interesante. Aunque muchos dicen que es imposible por el puerto USB tipo C. Sí, que no es tipo C como tal. Exactamente. El canal de Ángel dice: ¿es Winfy o como se escriba? ¿Se puede jugar Smash? Sí, se puede jugar cualquier juego que sea compatible con el servidor. Y sí, hay partidas del Brawl. Okay. Jorge Luis dice: vámonos por unos hot dogs con el hijo de Don Julio a la verga. Vamos por unas leches malteadas. Ok, dice Recon Alexis dice: mencione su top 3 de pistas de Mario Kart. ¿De Mario Kart en general? Sí, está cabrón. Sí. Rafaeli Torres dice: estaba viendo porno a esta hora, pero preferí ver jugar a Ángel. Hashtag prioridades. Ay, qué bonito. Kirby Crayola dice: la autopista Toad me gusta mucho. A la 64. No, este topo la detesto. Ahí sí me encanta más en modo special. Supongo que el odio en todo momento, que en cualquier Grand Prix la vas a odiar. Rafael y Torres, ¿tienen Nintendo Switch Online por un año o por meses? Por el año, nos metimos en un grupo familiar y todos felicidad hoy en día. Creo que tú no tienes Switch. ¡Aguántala! ¡Oh, fuck, güey! ¡Pinche holocausto ahí! ¡Hongo! ¡Hongo! Sí, pero me salió en el peor momento, pues, Little. Te juro, güey, que no me sé la pista. Está al revés, mamón. Con razón. Yo también lo sentí rara. ¡No! ¡Ya te la! ¡No, me la devolvió! El peor ítem de toda la historia, la verdad. Es un anime. ¡Quítatelo! ¡No! Justamente hizo bueno estampar todos los pendejos. A la verga, esta pista se cae en putiza. Sí, ya, la última vuelta. Bueno, es que son de 6 vueltas, no estas pistas realmente. Ajá. ¿Para dónde era? No sé. ¡Ah! No sé qué hacer pensar un plan. Mira. Chifón, qué asqueroso. ¿Llegaré? No. El canal de Ángel, ok, dice. Ok, ¿por meses o por año? Por meses, es por año. Madre, dame un favor. El pinche vergazo ahorita, mamá. Voló. Empezamos con una explosión. Por favor, esperen un momento. Ok, dicen: ¿cuándo van a jugar a Spider-Man? Mañana. Se me ha cerrado que Luis conteste. Se me hace como que nadie contestó por Spider-Man. Hay que preguntar. Se están perdiendo los valores. ¿Qué opinan de Mario 64 días? De no ser por el control. Ya sé específicamente por la acción de correr. Recon Alexis, todas las pistas que tienen de Delfino Island y pistas de Peach son felicidad.
son mis favoritos: Castillo de Vision de 4, Delfino Square, Aeropuerto Delfino, etc, etc, etc. Qué gacho que no me van a mandar ni mensajes de texto, ni... Qué gacho que no puedas, pueden, Luigi me estorba, la cabeza de Luigi me estorba, mandar ni mensajes de texto o voz en Nintendo Switch Online. De hecho, se me hace raro que no puedas mandar mensajes. Uh-huh. Siento que la Wii U sí podías. A lo mejor después le van a implementar eso. Aquí todo con el online de pago se va a abrir un poquito más. De decir, ah, me están pagando, arre. Mimi se va a morir de tortícolis. Ok, ¿y eso es en tu mío? Bueno, es normal. Pero haz un servicio que... Una, no es oficial. Dos, no es legal. Sí es legal. Si cierro los ojos y se la cabeza por un lado es legal. Ya se entumió esta madre. No podemos salir. Ah, pero echa por leer los pinches comentarios. Otro no, lo más probable es que nos vaya a votar y ya tenemos que volver a entrar. Ok, muy bien, dice. El canal de Ángel dice, decir que el botón para correr es un punto malo no me parece válido. Mario 3D Land tiene un botón para correr y nadie dice nada. No. Ok, el problema es que toda la acción en general, el movimiento, el que tengas nada más cuatro direcciones para mover a Mario es un puto adefesio. Aparte del hecho de que Mario, en el Mario 64 tienes tres botones de acción. Correr, brincar, golpear. Y en el Mario 3D Land es nomás correr, brincar. Exactamente. O sea, funciona y aparte que los movimientos de Mario son, no me acuerdo si son ocho direcciones. O si son putos 360 grados. Creo que en el 3D World... No, creo que son 8 direcciones. O sea, la acción de correr en el Mario 64 era el análogo de la palanca. Y en el 64DS es un botón. Para las acciones tan dinámicas que tiene el juego, tener que estar manteniendo presionando un botón es una puta monserga. Sí, yo preferiría jugar con los controles invertidos. Que aquí tengo mi set de movimientos. Que es brincar, aventarme la verga la cruceta. Y tener la palanca con el touch. Porque la única manera en la que yo podía jugar a gusto, y lo odié, o sea, lo odié jugar así, porque yo sabía que estaba jugando, que era impráctico. Muy bien, chicos, salimos, pero ahorita volvemos a entrar. Pinche Luigi, que... ¡Ay, qué bueno! ¡Yay! Ok. Rafael y Torres dice pasacartas con Nicky. Rincon Alexis dice saquen partidas de Overwatch en PlayStation 4. El Kirby Crayola dice pinche Luigi solo estorba, a lo mejor como solo estorba, está mejor como espíritu en el Smash. Ay, qué culero. Rubén, ¿tú qué eres? Yay. Se le equipó con las anatomías de vergas, güey. ¿Está chida tu moto? Sí, está bien. Está más pesado. Bueno, no voy a terminar de acostumbrar a una. A ver, me voy en carrito normal a ver qué pedo. Bien cogido, la verdad. Bien cogido. Uf, este tío es el... Tiene velocidad hasta la verga. Ay, ya está. Oh, mierda. Ok, muy bien. Bueno, amigos, me voy. Dice Rubén, ¿tú quieres? Voy a descansar. Estoy cansado. Ay, está cansado. Buenas noches, Rubén. Te cuidas. Rubén con Alexis dice, yo entro... Ya entro en coma. Aunque okay, ya entro en coma en online. Desenchúfalo de su máquina de respiración artificial. Ay, Rubén, ¿tú qué eres? Es hora. Me voy a... Me voy a la mierda. Me voy a no sé qué chingados. La sangre matemática del momento. La cabeza de Luigi me estorba. ¿Ese era Sans? Ah, no. Sí, es Sans Undertale. ¿No miras el trailer de Luna desde la Switch? Está súper pendejo. Me encantó, güey. Tienes que ver ese puto trailer, güey. No. Paro, no. No me hagas esto, güey. Te traje al mundo del online. Es lo menos que puedes hacer es no mostrarme toda mierda. No, güey, tienes que verlo. Después que lo miré, dije. Para sacar de la risa. Pinche Daisy salvaje, güey. El pinche. Capazón rojo le valió verga. ¿Con el A puedes cambiar el jugador? Sí. Pero vamos a ver qué hace Emerald. De todo el roster tan variado que tiene esta marca hay tres monos nomás. Daisy, Mario y Funky. Está Daisy, hay un Bullet. Y un Mi. Está Mario. Está otro Funky. Ah, no, está Kiko. Hay dos Kiko. Tú sabes que es un skin del Donkey con el Funky. Sí.
Ah, oh, mira, Don Pedroto, bueno, ya. Supongo que entonces. De hecho, esa pista de Buster me gusta mucho por cómo inicia nada más. La pura rola, el que inicia con el pinche y remix, así como que el castillo del Mario 1. Está chido, está chido. ¿Tienes los juguetes de la cajita feliz? Yo ya tengo uno. Yo voy por uno el miércoles. Ok, muy bien. Sorry, se me fueron los comentarios. Ok, en una hora voy a presenciar la hazaña matemática del milenio. Rafael y Torres dice, invítenme a un estudio de grabación. Yo viajo sin pedo. Invítenme a su estudio de grabación de viajo sin pedo. No es un estudio. Es el zapato de los zapatos. Es el armario de los zapatos, güey. Julio, ah, güey. La moto de Bowser. Ok, ahora que tienes Wii, fue en The Amazing Spider-Man de Wii. La moto de Bowser es la mejor, tiene el mejor balance. Rafael y Torres tiene todos los juguetes. Ah, tiene los juguetes de Félix, que sí, la que leí, yo tengo uno. Con Alexis dice, para personajes pesados, para personajes medianos, la hipersónica tiene rapidez y control. Solo es de agarrarle maña. El canal de Ángel dice, hace poco jugué un poco de Spider-Man en el PlayStation 4 y es una puta maravilla. El juego se mira vergas. Pese a que se han propagado mucho sus bugs y todo eso, de que también cómo se buguea, la neta se hubiera divertido el pinche juego. El Kirby de Crayola dice, ¿hay alguna persona que piense que es como jugar con el giroscopio y el mando de volante? A mí me gusta. Es mi favorito, dice el Kirby Crayola. A mí también me gusta jugar, pero prefiero más los, yo también prefiero más el botón clásico. Prefiero botón palanca, porque... Pero no juego mal, de hecho, con el volante. Me gusta jugar con el volante. De hecho, con el 3DS me encanta jugar giroscopio y first person, porque es first person, se me hizo bien vergas eso. Es que Daisy Funky son los mejores personajes de este juego. Tienen más balance y... ¿Y qué? Y agregan rapidez. El mejor personaje es Mario porque es más... Es lo que más se usaba en el competitivo junto con Wario, con pura moto. Chico chinero, la verdad. Por eso ven puras Daisy y Funky. Es lo que no me gusta de los juegos competitivos, güey. Siempre te vas a enciclar a dos pinches monos, güey. A menos de que seas Smash 4. A menos de que seas Smash 4. Ya ves el pinche, el Mili, con el pinche Mili tienes perfecto, el otro resto. Ah, no, pues. El pinche Fox, Falco, Jigglypuff y. Y ya. Acabo de agarrar saliendo de él. Sí. Que nos metan la verga en equipo. Qué guay. Vamos a ver todos bonitos, güey, cuando nos metan el chorizo. ¡Ah! ¡Go, go, go! El carro para medio darle a las motos tiene que estar haciendo drift. Sí, güey. Es lo malo. Vete a tomar por culo, me he tomado una hora y media en el editor. No me acuerdo que estamos las 12. Au. Au. Ah, me pegué por la pared. Mira, hijo de su puta madre, que ha atorado. ¿Me quieres explicar qué pasó ahí? No. Vete por la orilla, ¿dijiste? Te olvidó. A la verga, viene un pinche petardo de colores. Vámonos. Puta. Puta. ¡Cuentas! ¡No! ¡Ay, hija de su puta madre! Tortuga de sensor de calor a la vez. Hijo de tu puta madre. Yay. ¡No! ¿Por qué aquí? ¡Chingada madre! ¡Oh, no! Pinche Mario mierda, me aplastó, güey. ¡No! ¿Por qué allí? ¡Chingada madre! ¡Pinche Donkey puto! ¡Cómete esto! ¡Cómete esto! ¡No! ¡Puta! ¡Perra madre! Con este carro te vas a ver que recuperarte, güey. Sí, güey. Es que tiene un putero de velocidad, pero nada de aceleración, güey. Ah,
puta madre, tenía que sacar. Oye, decimosegundo, no mames. ¡Puta! ¡Ay! ¡Ay, la verga! No, aquí no, aquí no, chingado. No mames, pinche plátano, güey. No, chingada madre. Hijo de la verga, hazte pa' allá. Au. Chinga tu madre aquí, güey. ¡Ah, no! ¡Ay, hijo de tu puta madre! Y me quito el hongo, güey. ¿Te acuerdas cuando dije que nos iban a meter a la verga? Mira. Igualitos a la verga. Yay. No sé, al final se pasan de verga con la... con la pinche bala. Sí, se pasa de verga, güey. Ok, muy bien. Chinga de coloscopio de Kirby, no sé qué. El Kirby que nadie le dice en qué son buenos los japos. ¿En qué no son buenos los japos? En ser malos. Y en el metal. Eres un clásico. Es un clásico ver un japo online con volante de oro. Resbalando, tirándote con una verde kilómetros. En conseguir novia, aparentemente. Aparentemente. En eso no son buenos, Lel. LOL. El Kirby Crayola dice: no puedo argumentar nada ante esa lógica. La Felita Rosa, ojalá tuviera mensajes de Switch. Me la pasaría escribiéndole a Ángel. Ok, ya está poniendo raro ese pedo. Ya está poniendo muy abstracto. El canal de Ángel: personajes favoritos de Mario Kart. Los míos son Yoshi's y. Otro mono que no me deja ver el pinche Luigi. Y su baby. Ay, 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 ay. Me gusta mucho Luigi. Yo uso Luigi en todo, excepto en este porque me gusta mucho Mimi. ¡Ah, no mames! Tan, 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 tararán, tan. A mí me gusta, de hecho, los Mis, Mario y por alguna razón Wario. De hecho, yo uso a Wario, a Luigi y a Burri. Que nada más es pinche pistote, Wario. ¡No! ¡Pinche pingüino puto! Y a los dos nomás, güey. ¡Quita ese, mijo! ¡Vámonos, se creía muy mala! ¡No, no, bien, ca! ¿Neta? Una, dos, tres. No mames, aquí estás dando un puto en poner los putos cuadros. Sí, en el aire nomás. ¡Fuck! ¡Pinche Yoshi Joto! ¡Me cago en Dios! ¡Ay, no mames! ¡Ábrase la verga, compa! ¡Puta! ¡Por pendejo! ¡Ábrase, puto! Venga acá, mijo, va muy rápido. Solo estabaste como cura iglesia. Ay, no. Hijo de su puta madre, pinche Yoshi. What? Yo lo vi. Ah, güey, tu bola de ciencia no pegaron, güey. Sí, maldita sea, fallé. Sí, sí. Ay, yo no le pegué. Si mamá estuviera aquí me golpearía. Fuck you, no me dijo ni que era una estrella, ¿no? ¡Ah, chingada madre! ¡No, no mames! ¡No, pues subo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Puto! A ver, como más hay 9, güey, vengo en octavo. Puta madre, me pegó algo bien pendejo, güey, con una estrella, güey, pero así mal pedo. A la verga. Oh. ¡Fuck! Mira, enfrente de otro. Chingado. Oh. Lo vio. Eres un pendejo, no mi chismo. Squeaky. A ver, dale cerca, en serio. Squeaky. No, me voy a dar contra el mejor de pinches bruces contra el pingüino. Rayo, rayo. ¡No! ¡No! Ya, ya, métame la verga, ya estoy. Me caga esa pista por los pinches. ¡No!
seas pavado, güey. Mira, mira más, mira. Ah. ¡Mira nada más! ¡Puta mierda! ¡Mi patrón está más pedazo! ¿Neta? Güey, se perdió todos los puntos que gané una semana, mamón. Los comentarios dicen: okay, esto es muy triste. ¿Puedes poner She Don't Give a Fuck? Okay. El extra pay despacito. El Kirby Crayola dice: antes pensaba que cuando el puente estaba elevado íbamos más rápido. ¿Eso es verdad? No. No. ¿Va a usar el próximo personaje para jugable para el próximo Mario Kart? No. Raku Lex dice: no solo te da la sensación de que sí haces las maravillas caer, tienes un impulso extra. El Kirby Crayola: Nintendo pensará que somos creativos a crear Bowser o enfermos. Enfermos. En palabras de Miyamoto, no hagan no, eso. No hagan eso. El canal de Ángel es muy triste. Esto es muy triste. Puedes poner el rap de Fernaflo. No, no. Rafael Torres dice: me despido, jóvenes talentosos. Tengo que irme a bañar para estar fresco. Dale, Rafael. Rafael dice: estoy abajo. Y vuelve a decir: déjense un año. ¿Qué? A no sé dónde, Game Show. No, 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 la cabeza del vídeo otra vez y dice: sigan como Belinda triunfando como siempre. ¡No! ¡No! ¡Chingado! Me recuerda a la casa. ¡Me recuerda a la casa! ¿Sabes? Dale, ya son ocho. Siempre me gustó la rola así como que... como que la escucharon en la radio. Sí, ¿no? ¡Jay! ¡Guau, la verga! ¿Qué pasó? Excuse me, what the fuck? ¡Ah, hijo de la verga! En estas pistas sí tengo muchísimo más control con el carro. ¡Wow! ¡La verga! Esquivé la pinche tortuga verde, güey. Ok, muy bien, momento histórico, güey. Estoy en segundo, güey. Bueno, no somos ocho, el cagadero disminuyó minuciosamente. Considerablemente. Ah, bien salado. Ah, no, ya estoy en sexto otra vez. ¡Ah! Dime que no es cierto. Ah, oh, nice. Pinche funky pendejo. Gracias por el longo, super útil. Déjate un año al Tokyo Game Show, dice Rafael Torres. El Kirby de Crayola dice: todos los animales en Mario Kart son unos son más fuertes que el kart. Los pingüinos, las vacas y todos los demás. Recon Alexis dice: ¿creen que el Mario Kart 8 Deluxe sea el definitivo o si saca un nuevo Mario Kart que no son port? Sí, van a sacar uno nuevo de huevo. No creo. Sí, para el final de la vida. Ah, bueno. Recon Alexis dijo: port. ¿Había escrito? Ah, port. Se vio por así al vapor. Almejas al vapor. El canal de Ángel dice: ¿qué opinan de los nuevos personajes del remake de Bowser Inside Story? ¿Cuáles nuevos? Aparte del Baby Bowser. Bueno, los Koopalings estaban, ¿verdad? No. ¿No? ¿Qué se paró? ¿No? No estaban. Qué cochinero, ¿no? Y si hay otros modos, no los he visto. No le he puesto atención a ese juego, la neta. ¡Wow! No le he puesto atención a nada del Bowser Inside Story del nuevo. Yo tampoco. Sabía, va a salir, chingón. Sí, quiero esperar a que me sorprenda. ¡Ay, que a la verga en putiza! Sí, güey. ¿Ve? Porque es mejor que con las cosas las hagan los fans. ¡Tóquenme, putas! ¡Tóquenme! ¡No! ¡No me toquen! ¡No!
Ándele por pendejo. Ay, me equivoqué botón. ¡No! ¡Chingado! La tiré. ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! La verga. Puta madre. No, 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 dime que no es cierto. Oh, nice. ¡Oye, la verga! ¡No! ¿Por qué me dieron este ítem ahí, güey? Bueno, lo bueno es que ese Luigi viene valiendo tanta verga como yo, más. Adoro mi es un buen mío. Ay, idiota. Se me está dando vueltas en su odio. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, eres tú! ¡Chingado! Uf, el ítem que me fue a tocar en el momento que me fue a tocar, eh. ¡Ay, pero tu puta madre! ¡No vales verga, güey! ¡Hijo de tu puta madre, en serio! ¡Ay, ese chico, madre! ¡Qué parejo tú! ¡Ah, no mames! ¡Ándale, güey! ¡Ah, güey, qué pendejo estuvo eso, en serio, güey! Ok, todos los animales creen que Mario Kart Port. ¿Qué opinan de los nuevos personajes? Ajá. Remake de Mario Sunshine es lo que nos falta. De hecho, yo lo quería para el 3DS. De hecho, a ver de qué manera se los ingeniaban. Yo quiero un Kirby. Ah, sí, right. Creo que los eligen mal. Está chido un Kirby, right. Ahora sí, bien. Ahora sí, con un modo por un jugador. Nintendo ya no se le ocurre cómo meter princesas. Puso una metálica rosa, puso un hongo princesas para el Wii. Una princesa, puso una hongo princesa para el Wii. Siento que el mega hongo no lo debieron haber quitado en, no lo debieron haber quitado en un cool item. Sí, de hecho estaba chido. Excepto en esta ocasión. ¡Ah! No mames, creí que habías caído yo. No, chingado. Odio esa está puta pista. Ah, no. Y le voy a presionar el zacate. Qué bien. No, no es cierto, yo odio la cool Cool Mountain. No, a mí me caga esta. Me gusta en el game, pero aquí me caga. Hasta la verga. Wow. Wow. Cabronadísimos todos a la vez. Mamá, me gusta mi chica rota. Puta, no empezó a derrapar. Sí, es lo que te digo. Se ocupa acelerar para derrapar. ¡No! ¡A la verga! ¡Abran paso, putas! ¡No! ¡Mírenme, pinche mime! ¡Oh, ya la verga! ¡Pinche
Waluigi. No sé quién era, pero a la verdad se pasó a Radical. Y me llamé Radical. Mira, le atoraron las paredes. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Su puta madre! ¡Igual que el meme! ¡Igual que el meme! ¡Igual que el meme! ¡Ah! ¡Un beso! ¡Pendejo! ¡Lo partiste tu madre! ¡Úsalo! ¡No, ahí no! Es que me ha atorado, güey. La única manera era... Es un bolo, ¿no? ¡Oh, hijo de su puta! ¡Qué más de verga! Me fue a soltar las putas tortugas rojas. Se pasó de turbo verga, güey. ¡Wow! A ver, pendejo, tírame tu pinche concha roja. ¡Wow! Se pasó de verga la boles, dile. No tengo ni idea. Puta madre, me voy a tirar el pinche plátano ahí. A la verga, ¿quién trae? ¡Ah, pendejo! Me ató. ¿Quién trae estrella, estrella, güey? Que está aquí, cae en la verga. Es un chilini. Y en octavo. ¡Yeah! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Ah, bien la pinche madre de chavirga! Está bien pinche congruente esa parte ahí, güey. ¿What? ¿Ese güey se rindió? Ok, dice, quitando una gran parte del original como el remake de Superstar Saga. Hay un comentario ya a la mitad. No alcanza a leer. Rubén Tuquerres dice, Nintendo ya no se le ocurre nada como meter. No leí ese comentario, fíjate, estaba desde hace antes y desde hace tiempo y no lo leí. ¿No les gustaría que los ítems que murieron de Double Dash, como el Chain Chomp, la Mega Banana, el Mega Caparazón de Bowser, volvieran? Armaban, buen desmadre. Me baño y los veo jugar. Espero no se friegue mi celular, vale la pena el riesgo. Ya que tengo un pretexto para el iPhone X Max con protector de agua. Te hago spoilers del remake de Bowser Inside Story. Va a ser lo mismo, pero quitando gran esencia del original como el del Superstar Saga. Pues, me lo espero. Pues el Superstar Saga realmente lo que me dolía ahí más o menos fue la música. Porque el cambio instrumental no le sentó tan bien. No está mal, pero no le sentó tan bien. Y me gustó mucho que le cambiaron de hecho la esencia porque lo sentí diferente. No sentí el mismo juego otra vez. Entonces, sí me gustó eso. Quizás no me gustó lo de los ataques infinitos que me los quitaron. Pero digo, sí me gustó mucho que hayan modificado los timings. Que hayan quitado un putero de pendejadas que yo estaba acostumbrado. Eso sí me gustó mucho. Solo que me tomó por el culo. Y lo de los Koopalings, lo del pinche ataque suicida, también está. ¡Ah, cagazón! ¡Está ahí, vergas, güey! No le pegas y está kill para ti, le pegas y está kill para él a la verga. Sí, mon, está curada. ¡Qué peor, por qué los brinco! ¡Puta vida! ¡Ah, don Vergotas! Papito, que si mamá Vergotas. Ah, no, mamá Chichetas. Mamá Vergotas. Es una puta. Bendito sea. ¡Ah! Plátano gediendo, no. ¿Era gitano en el control? No, soy con el uno. Digo, con el chupo. No lo conozco. Hijo de la verga, donde voy a dejar los pinches. Las conchas azules. Digo, las conchas verdes. Verdes. Wow. Bueno, chinga tu madre, pues.
Ah, pinche Donkey Kong robadito, o sea, la verdad. ¡Me cago en Dios! Ah, pinche vato puto. Qué bien este pendejo, bueno. ¡Ah! ¡No! ¡Ahora se puto! ¿Siguientes? El joven mío atorado, ¿verdad? Ah, me pasé a pelar la verga. No le apunté al camión. No le apunté al garage. ¿Por qué el garage otro? No le apunté a tu cara. ¿Cómo? Duelo a muerte con tu cara. Fuck you. Yeah. Ah. Mira, estás arriba, eres un todo. No había visto eso. Ah, pues van a pegar la R. Puta madre, me quitaron el ítem que estaba agarrado. Esa madre solo anuncia la marcha. Otra puta estrella, mamón. Venga, su madre, todo el mundo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hijo de la verga! Duré 3 segundos en primero. ¡A la verga! ¡Me hice cortar rayosísimo! Sí, yo sí te miré cuando se hizo en primero. No, es que yo quise hacer nada para no salarlo. Raccoon Alexis dice a la verga, ¿comprarán Super Mario Party? Sí. No. Rafael Torres dice, ¿comprarán Pokémon? No. Probablemente. Raccoon Alexis dice, no sabía que en Superstar le cambiaron algo, le cambiaron muchas cosas. Sí, le cambiaron. Rafael Torres, ¿comprarán Smash? Sí. Es el juego que más voy a comprarme en la Switch. Sí. Porque ninguno me había motivado a comprarme la Switch. Puro pinche marranero tiene la Switch. Excepto Doom. Y va a tener el Eternal también. Y va a tener el Eternal. El Mario dice, si lo agarro barato, lo compro segundo. Es el primer Mario que me hace decir eso. ¿Y quién sabe por qué? Ajá, yo tampoco me sé por qué. Lo miro y... No me mala atención. ¿Vas a volver cruzado? No. Pero está, es ahí menos gente. ¡Ay! Ay, no es como que vaya a salir otra vez, ¿verdad? No, creo que sí está automatizado el sistema para que no vuelva a caer la media pistola. Copa Cap. Ay, como odio esa pinche pista. Esa es la que yo odio, fíjate. ¿Qué opinan de Mario Party Top 100? Que está en vergas. A mí me decepcionó, ¿por qué? Bueno, a lo mejor si lo jugaste solo. Sí, no te digo nada. Pero no, Mario Party Top 100, nosotros dijimos, ¿todos tenemos 3DS? No, hay que conseguir. ¿Todos tenemos 3DS ahora? Sí, Mario Party. No, a mí lo que no me gusta es que sí hay ciertos minijuegos que a mí sí me hubiera gustado ver, pero de ahí fuera nada. Es que, la neta, yo sí espero el Mario Party Top 100 todos. HD Remix. Yo espero que metan la... Viene un pinche psicópata con estrellas. Soy yo y vengo detrás de ti casualmente. Lalo, baby. ¡Burlo de mí! Ay, cabrón. Se me olvidó que era por las orillas aquí. ¡Ay, no! ¡Me metí la puta nieve! También tu pinche monitor no se mira la nieve, güey. Sí, ya sé. Entonces ese monitor es la... Los cerros de... Los están transformando HD descaradamente, güey. Es un bono, ¿vale? Nada, es para que la gente pueda ver lo que mira. Sale a verga la gente. Te acordé de ese morita. ¡Oye, a la verga! Me pasó un gordizo ese güey. ¡Y me puso plátano ahí para que me fuera a dar contra él, hijo de la verga! Pinche chiga y mierda, neta, que váyanse todos a tomar por culo.
Todo el mundo es un idiota excepto yo. Pinche tortuga roja, güey, es asesina, güey. Wow, Estrella y Valen, güey. Y después del Valen, se Valen. Gracias, Valentín. Súper útil. ¡A la verga! Eso no me lo esperaba. Es la primera vez que llego en quinto. ¿Hay alguien atrás de mí? Es Funky. Ah. Oh. Oh. ¿Cuál centro de cohibir les gusta más? A mí la de 64. Menos 41. Rafael y Torres, ahora sí ya me despido, de verdad, tengan un maravilloso lunes, chavos. No. Sayonara. Raccoon Alexis dice, la gente del online de Wii se está durmiendo, cada vez hay menos. Josu Moreno dice, ¿y el Double Dash? Sale a ver que el Double Dash. ¿Y el Double? De hecho sí podríamos jugar Double Dash. No, no, tres clásicos. No, pero pues está el otro control. Ah, sí, sí. No, fuck. Josu Moreno dice la Switch. Raccoon Alexis dice, ¿sabían que el primer Mario Kart con online fue el Double Dash solo en japonés? No era online, era LAN. Y el Kirby de Crayola dice, ¿creen que lo de las consolas versión, ay cabrón, no de los ojos, versión mini terminarán con la PSP o Xbox también lo hará? No es PSP, es PSX. Ah, gracias, la quiero escoger de hecho. Y es un quit. Era básicamente Star Rush con minijuegos de la anterior Mario Party, menos modos al tener la gran mayoría de minijuegos desde el principio, pero a mí no tiene chiste. Es que este juego te vende por el multiplayer. Sí, obviamente. De hecho, por eso nosotros lo estamos esperando con tantas ganas. Así el juego para un jugador es una puta pasca, pero el multiplayer le da muchísima vida. No. ¡Au! Igual Luigi. Gracias a Anomalía en el Matrix es esto. Gracias por el cuadro, muy útil. Su puta madre, su putísima madre. Una cantidad absoluta de verga. A la verga, pinches tres fanquillas. Pinche Valentín se volvió loca, wey. Mar por culo. ¡Au! ¡Oh, una estrella! ¡Mira una estrella! ¡Y se volvió por ella! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche Waluigi puto! ¡Se devolvió por la estrella! ¡Y me metió un chingazo! Ya gratis a la ver. ¡Wow! Ese golpe con el tubo, de hecho, me acomodó. ¡Ah, puta vida! ¡Qué bueno que se la llevó a la verga! ¡Nel, ábrete a la verga, pinche Yoshi! A la verga, un pinche Yoshi con un rayo y dos pinches caparazos alrededor. Ándale, por pendejo. A la verga. Hijo de su putísima. Pues, sí, lo mismo que hiciste tú lo iba a hacer yo. ¡Ira, hijo de la verga! ¡Hijo de su puta madre, ardido! ¡Cabrón, hijo de la chingada! ¡Por su puta madre! Sabía que el primer Mario Party con online fue... Ah, no, perdón, Mario Kart con online fue el Double Dash. Ok, no. ¿Y él no pone minijuegos de los Mario Party portátiles? Ah, y él no poner, pero no lo escribió bien. Es un puto. Y el no poner Mario Party, de juegos de los Mario Party portátiles, me pareció una cagada. Hot de Gamer. Bueno, más es el día del pinche de las Advance, está a la chingada. Ajá, las Advance está a la verga. O sea, a mí me gustó, pero está a la verga. Y el del 10 está en vergas. No le des esta cura. Jodete de Gamer, dice canal de Ángel, Josu Moreno, la vengo a flotar. Bueno, sayonara. Dice Josu que ya se va. Sale a la verga.
Que se vaya, pero a la ver. Me duele la uretra. Me duele los ojos. ¿Ya cuánto tiempo tenemos el stream, por cierto? ¿Una hora y media? Ah, oh, no, se apagó eso. Ah, bueno, ahorita reviso. Bueno. ¡Ah, no! ¡No! Y ahora con carros, mamón. Tomando el tiempo de sufrir, güey, con los carros. De hecho, no me voy mejor. Ah, pues sí, yo no, estoy agonizando. Para allá la verga. ¿Qué le pasó al Yoshi, güey? Me los carros. ¡Puto! ¡Puto, che! ¡Puto, suéltame la verga! Ahí está la verga, en serio, ¿eh? ¡Oye, la verga viene un poquito! ¡Ay, me pegó su pinche cochinada! ¡Ya no quiero vivir! ¡Ah, güey, no mames! Puto buscar que repugnante ahí, güey. Esa madre traía esmegma, güey. ¡Ah, oh, no! ¿Por qué no puedo drift? ¿Por qué no puedo drift? El bolilla se rindió, míralo. Sí, güey, ya. Este güey ha sido por vencido. Vamos a dormir, tatuista de inculera, así de buenas noches. Ándale, güey. Fue la verga. Yo, güey, no puedo hacer drift. Sí, yo ahorita de hecho no podía hacer drift por alguna puta razón. Toma por culo. ¡Hola, verga! Y tres pinches plátanos ahí quedan por quinto. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ah! ¡Qué teme! ¡Wow! Me frenó en seco esa madre. ¡Oh! ¡A la verga! ¡Yay! ¡Ah, gracias! ¡Wow! ¡Ah, no mames! ¡No agarré nada! Puntería. Ándale, güey, por metiche. A la verga, ¿eh? Este pinche Yoshi viene hecho a la verga, güey. Ay, pendejo. Es el hongo en el peor puto momento. Pinche funky con de mierda, de neta, que se vaya chingada su puta funky madre. A conche tu madre. Ah, ok, muy bien, Josu Moreno dice, se pronuncia chao, pendejo. Sí, ya sé, pero yo dije, salió la madre. Ok, bien. Perdí 400 puntos. Huele a truco. ¿Qué es esto? Y los ojos brillando. Se te pasó que otro lado, pendejo. Y el padalustro. La del padalustro me encanta, güey. La del pinche gano. El pinche gano. ¿Qué es? ¿Qué es padalustro? Le digo que hubiera puesto una pinche imagen del Smash, del Ultimate. Ajá. ¿Qué es padalustro? Ah, sí, a huevo, la del pinche Mario Circuit. Güey, a la vez, ¿eh? ¿Qué hizo esto, güey? Ya no, estamos como parchados, ¿eh? No, que qué hizo la silla, güey. Ah. ¡Ah! ¡Fuck! Dale el Wii, ¿verdad? Sí. Tengo sentimientos encontrados con esa pista. Y esto es la última parte, nomás. Sí. Al tubo. ¡Ah! Thank you.
Déjeme un... ¡Ay, hija la verga! Entonces aquí se gigante. Sí, me los observo de los cielos, güey. Así que tú estás muy pendejo. ¡Roy Jack! Hola, verga, ese mini turbo que traí medio cargado, ¿dónde salió? ¡Ay, hijo de la verga! Casi me sacas. Bien cabronardo, no me sacaron. Voy a la verga. ¿Cómo odio esta parte? Sí, yo también la odio. Ándele por puto. Estuvo todo el rato queriendo pegármela. Oh. A la verga, se me acabó el puro frente del guardián. Se la dejo. Verga, ¿cómo pasé octavo cuarto en un ratito, güey? Es que había un chingo de gente ahí y les partió en su madre con la bomba. Ah, ok, ok. ¡Oye, a la verga, pinche Doki con rabioso! ¡Ay! ¡A la verga, güey, segundo! A la verga, ¿te diste cuenta, güey? Papá, te prometo sexto. Ah, no le pegó. Pinche Doki Castro. ¡No! ¡Puto Goomba! ¡Chingada madre, güey! ¡Perra madre, güey! ¡Salió de la nada! ¡Ay, me pasé de pendejo! ¡Wow! Me comí el turbo, fin verguiza, no pasó nada. No agarré el item. Sigo en cuarto. ¡Ah, tercero! ¡Uva espuma! ¡Uva espuma! ¡Madre, güey! Y, güey, derrapar mal me salvó, pero ¿a qué precio, güey? ¿La humillación de derrapar mal? Sí, güey. ¡Mames, mames, mames, mames! ¡Ay, hijo de tu puta! ¡No! ¡No! ¿Por qué iba en tercero? ¡Chinga madre! ¡Ah! ¿Se salieron de la carrera? Sí, que sí. Algunos salieron. A la menos, por eso no estaba jugable. Se pronuncia el chavo, pendejo. ¿Ahorita qué? ¿Cuál creen que será la franquicia que terminará con la vida del 3DS? Desde hace un tiempo que se murió, pero no, ¿cuál va a ser el último que le salga? Otro pinche Fire Emblem a la vez. Sí, está de chile. ¿Se imaginan estas sendas arcoíris en 200cc como el Mario Kart 8? No. No, es inimaginable eso, güey. ¿Qué juego podría ser el perfecto para desarrollar el tri? Ay, cabrón. ¡Más dungeon! ¿El port de qué juego? ¿Por qué va a ser un port? ¿Mario Galaxy? Nah. Dijeron que lo habían intentado y que no funcionó. Sabrá ahorita, ¿no? Cómo está el equipo. Ya lo intenté, no funcionó. Por desgracia tuvieron éxito. Por desgracia tuvieron éxito. La verdad que no se me ocurre. A lo mejor un Pokémon. No, ya dijeron que no iban a tener Pokémon. Ah, sí, cierto, ya dijeron. Otro Pokémon. Que ya nada los engañé, pendejos. Un Pokémon Snap me gustaría, pero. Sí. Ouch. De hecho era para el tri, es el Pokémon Snap, no sé por qué no salió. Supongo que Nintendo se lo olvida de ese. Que es el que se tiene en el cajón. Tres putos donkeys, primero, segundo y tercero. Acá hay otro más atrás, ¿no? Au, au, au. Entonces, un puto. A la vez, ¿ese fue dónde fue? ¡Auch! ¡Sush! ¡Oh!
No, me va a pegar, me va a pegar. Nice. A la verga, pinche fundito loco. A la verga, no. No, lo que sea. ¡Ay, gracias! Pinche dio del RNG me vele. No, este hijo de su perra me tiene una roja. Ay, hijo de su puta madre. A la verga, cagada. Ah, gracias. La verga, el plato está ahí atrás. Marcas ese pinche fucking y con un gol dorado, güey. No, güey. Están bien rotos. ¡Ay, hijo de puta madre! Fue el Yoshi, güey. Aquí le estoy viendo la pinche cara de culpabilidad ahí al último. ¡No! Fucking boots. ¡Ay, pegó la nada! ¡Está la verga! ¡Está la verga! ¡Está la verga! Putadísimo, la verdad. Se va a la verga, en serio. ¡Puto! ¡Funky de mierda! Me quitó mi cajita. ¡Ándele, güey! ¡Puto! ¡Ah! ¡Pinche Waluigi, mierda! Tienes que entender, güey, que todo lo que estamos jugando ahorita, güey, al menos la gran mayoría somos mayores de 18, güey. ¡Uy, lo verga! Bueno, cuarto. Séptimo con posible octavo. Séptimo. Oh. Chimón, el pito que le mete a alguien, güey. Ok. Sonic Colors para 3, eso estaría muy bien. Ah, estaría bien. ¿Se imaginan? Ok, el port de Donkey Kong 64 también estaría vergas. Ah, la verga. Oye, es gratis, dice Canal Ángel. Sí, vale. Con Alexis dice, ¿qué juego sería perfecto para matar a 3? No sé por qué después me apareció el... Para matarla, vas a pedirla, no es lo mismo, ¿eh? Yo veo mientras juegan, wow, estudio para un examen y me rasco la rodilla, es mi story. Los veo mientras juegan, estudio para un examen y me rasco la rodilla. Al mismo tiempo. ¿Qué onda? ¿Cae nuestra pista y ya terminamos? Ah, en cuanto caiga nuestra pista. 2000 años más tarde. 2000 años más tarde. Somos 4, mamón. ¿Ah? Chicos, esta es la última. Ahorita nos despedimos como se debe, pero esta es la última. Vamos a matarla. Gócela. ¡Éntrale! Casi te estás cantando como lo goza tu mic. Vamos, aquí tengo que recuperar mis pinches puntos, ahí está la verga. Puta madre, no. ¡No! 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 ¡Ay, ahí va! ¡Mis puntos, chingada! A la verga, como chilla tu pinche Wiimote. ¿Qué le habían agregado aquí en pendejada a los Goombas? No miro ni mierda. Oh, la verga. Vamos a salir a la pista, ¿verdad? ¡Mami, me salí a la pista! Thank you.
¿What? Güey, no mames. ¿Qué chingadas vergas pasó, güey? Soy un trolazo, XXX. Y no agarré nada, pues pelarme la verga. ¡Venga, mi muerte! Está pegando, oye. Puta madre. Ok, muy bien. Juegamos hasta que salga nuestra pista, 6 AM. Uf, esa pista está bien preciosa. Recuerdo que cuando una vez jugué que recuperé los puntos que había perdido la noche anterior, ni me he dado cuenta que había amanecido. Yo perdí 500 puntos. Ok, muy bien, soy un... soy un gamer exigente, JD gamer. Y el juego final para la tri es un Mario Kart con todas las pistas que hayan salido hasta ahora, así con el Mario Party Top 100. Sigue soñando. Estás viendo que no pueden meter a Waluigi en el 7. De hecho, no sé qué habrá sucedido ahí. ¿Qué Waluigi? Nah, la reina abeja. Nah, Wiggler. Nada, la pinche floruga. Chingue su madre, mundo. Muy bien, chicos. Para haber sido una prueba, estuvo bastante satisfactoria. Me estoy viendo. Yo también, güey. Es que lo frío de la refri y lo de la soda, como que no es una combinación muy ganadora. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta prueba. Sorry por esta despedida tan abrupta. Abrupta, pero es que sí, realmente necesitamos ir al baño. Ustedes dicen, pues corten y vuelvan. No. ¡No! Yo ya quedaste terminar la prueba, ya es bastante tardecito aquí. Me imagino que allá donde nos están viendo estoy a más tarde. ¿Qué son, Son las 12:42 aquí. Quiere decir que allá donde nos están viendo son por eso de las 2 de la mañana. En algunos lugares está más tarde. 3. O bueno, temprano, ya casi amaneciendo. Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue una prueba que se va a quedar en el canal. De hecho, me gustó cómo salió. Quedó muy limpio. Puta madre. Y espero próximamente más contenido. Estamos a 24. Esperen contenido próximamente, va a haber algo ahí especial que no les puedo decir porque si no lo saco no me quiero cagar la puta. Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos. Y pues lo voy a decir para no perder la costumbre. Si les gusta el video, por favor regálenos un me gusta. Y así para el Ateco Torreo y no lo han hecho, suscríbanse al canal. Mi nombre es Ángel Adrián, eso fue un video para Mixendo, el canal que habla de Nintendo. Bueno, ya podemos poner la misión Spider-Man. Tarara. Bueno, bien chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta.